Hey, hola, aquí Mr. Resumen. The Book of Henry es un proyecto curioso, ya que fue filmado en 36 días exactos, y aún así es una película sólida que cuenta con personajes muy resaltantes y un desarrollo muy completo que te mantendrá entretenido hasta el último momento. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La historia comienza en un pueblo pequeño del Valle de Hudson, donde Henry, un niño genio de 11 años, y su hermano menor, Peter, se encuentran esperando el autobús escolar. Al subir al autobús, Peter es agredido por uno de sus compañeros y su hermano se apresura a ayudarlo. En otra escena, en la escuela, Henry debe hablar sobre el tema Mi legado. Al hacerlo realiza un increíble trabajo y justo cuando su presentación llega a su fin suena la campana. Mientras los demás alumnos abandonan el aula, Henry y su profesor hablan de la posibilidad de que asista a una escuela para superdotados. Al terminar las clases, los hermanos esperan pacientemente a que su madre, Susan, venga por ellos. Mientras esperan, Henry utiliza el teléfono de la escuela para controlar sus inversiones en la bolsa. Poco después, Susan llega y lleva a sus hijos a casa. Cuando llegan a esta, los hermanos se dirigen a su casa del árbol, donde Henry monta una máquina de Rube Goldberg. Al caer la noche, Susan prepara un baño para Peter y baja al salón a jugar a los videojuegos. Mientras tanto, Henry revisa su estado financiero mensual y le dice que al menos debería echar un vistazo a los documentos de su cuenta, pero ella lo desprecia. Cuando llega la hora de dormir, Susan lee un libro para sus hijos. Sin embargo, Henry se burla de su madre, ya que la historia le parece demasiado infantil. Cuando termina la lectura, Susan le dice a Peter que no podrán ir al cine al día siguiente, ya que tiene que trabajar. Ante esto, Henry le recuerda a su madre que ya no es necesario que siga trabajando como camarera, pero esta ignora su comentario y se marcha luego de despedirse de ellos. Al día siguiente, mientras están en su desayuno, un grito acaba con la tranquilidad del trío, cuando su vecino Glenn grita el nombre de Susan. Acompañada por sus dos hijos, Susan se dirige a la calle y Glenn le dice que evite que sus hojas vuelen a su césped. Una vez resuelto el problema, la hijastra de Glenn, Cristina, que también es compañera de clase de Henry, sale a saludar. Mientras vuelven a casa, Susan no puede evitar comentarle a Henry lo enamorado que se ve de Cristina. Luego de esto, Susan se dirige a la heladería, donde trabaja como camarera junto a su amiga Sheila. Allí su jefe se acerca a ella para que concreten un método de pago. Sin embargo, en vez de escoger alguno, Susan responde que debe consultarlo con Henry. Al día siguiente, en la escuela, Henry está jugando una partida de damas cuando Peter viene corriendo a pedir la ayuda para recuperar una medalla que Morris, el conocido matón de la escuela, se ha llevado. Inmediatamente, Henry sigue a Peter al patio de la escuela, pero mientras Peter se dirige a Morris, Henry se da cuenta de que Cristina está sentada sola y se detiene para entablar una pequeña charla. Mientras Henry se encuentra con Cristina, Morris agrede a Peter y además rompe la medalla. Cuando Henry se da cuenta del alboroto, se apresura a salvar a su hermano del matón. A pesar de esto, Peter se muestra enojado con su hermano, ya que no debió dejarlo solo en primer lugar. De vuelta a casa, Peter sigue enfadado con Henry, pero este acaba por animarle utilizando una máquina de nieve improvisada. Mientras el dúo se divierte, su madre vuelve a casa junto con su amiga Sheila. Después de saludar a todos, las dos mujeres se disponen a ingerir una buena cantidad de alcohol y a divertirse hasta bien entrada la noche. Cuando llega la hora de dormir, Henry acuesta a su hermano Peter. A medianoche, Henry se despierta de repente y, tras tomar analgésicos, se acerca a la ventana de su habitación, que da a la casa de al lado. Al mirar por la ventana, Henry se percata de que algo sospechoso está pasando entre Cristina y su padrastro Glenn, el cual quedó a cargo de la joven cuando la madre de esta falleció. Al día siguiente, durante el desayuno, Henry está visiblemente disgustado por lo que pasó, pero cuando Susan le pregunta qué le pasa, él le dice que le duele la cabeza. Mientras los chicos se suben al auto para que Susan los lleve a la escuela, esta se percata de que Cristina está sentada sola en el porche de su casa. Al verla, Susan inmediatamente se ofrece a llevarla a la escuela. Una vez en el coche, Henry se interesa por Cristina y le pregunta cómo está. Sin embargo, esta desecha la pregunta, haciendo un pequeño gesto con sus hombros. En clase, la profesora de Henry anuncia que habrá un concurso de talentos, pero Henry no le hace caso. En su lugar, sigue observando a Cristina, y cuando ella deja un donut gratis sin tocar, en lugar de engullirlo como el resto de la clase, sale del aula enfadado y se dirige al despacho de la directora. Una vez allí, Henry le explica a la directora, Janice, lo que vio la noche anterior. A pesar de esto, Janice asegura que no puede hacer nada a menos que tenga pruebas concretas de lo que está diciendo, añadiendo además que Glenn es el comisario de la policía y que una acusación falsa contra él podría tener graves consecuencias. Frustrado, Henry le dice que se encargará él mismo de la situación. Esa tarde, Susan recoge a los niños y, tras pasar por casa de Sheila, la familia de tres se dirige a la tienda de comestibles. En la tienda, Henry ve a un hombre maltratando a su compañera, pero Susan le dice que mira hacia otro lado porque su intromisión solo empeoraría la situación. En casa, mientras Peter y su madre se encargan de bajar las compras, Henry se apresura a entrar y llama rápidamente a los servicios de protección infantil y realiza una denuncia de forma anónima. Antes de cortar la llamada, les da la dirección de Cristina y el nombre de Glenn. Después de eso, Henry sale para ayudar a traer la comida. De repente, Cristina se acerca y le da una medalla suya para reemplazar la que Morris rompió. Mientras los dos conversan, sale Susan, que entabla una pequeña charla con Cristina sobre el próximo concurso de talentos. Al final, se decide que Susan llevará a Cristina al show, mientras que Glenn la recogerá. Unos días después, George Sickelman, de quien Henry se entera más tarde que es el director de servicios sociales y pariente de Glenn, se presenta en la puerta de Glenn para investigar las afirmaciones de Henry, pero en lugar de curiosear, el hombre se queda en el porche, intercambia cumplidos con Glenn y apenas le dedica una segunda mirada a Cristina. Henry observa todo esto con unos prismáticos y se siente muy decepcionado. Poco después de que George se vaya, Henry comienza una serie de extrañas actividades. Primero se dirige a un puente y lo vigila, asegurándose de anotar sus hallazgos en un cuaderno. A continuación, pide a su hermano Peter que le ayude a vigilar el terreno que rodea su casa del árbol. Después, Henry compra dos libros sobre investigación de escenas del crimen. Luego se dirige a una tienda que vende armas y consigue entrar sin ser visto. Dentro es testigo de una venta ilegal de armas y anota los detalles en su cuaderno. Más tarde, esa misma noche, Susan se despierta por los gritos de Peter y entra corriendo en la habitación de sus hijos para ver a Henry en el suelo con un ataque. Peter llama al 911 y Henry es llevado al hospital. En el hospital, después de que Henry le cuente al médico que tiene un dolor de cabeza desde hace varios meses, se realizan unas pruebas y el médico descubre que tiene una anomalía en la cabeza. Sin perder tiempo, el médico le dice a Susan que Henry necesita ser operado inmediatamente. A la mañana siguiente, el médico pide hablar con Henry y Susan en privado. Con el corazón encogido, les revela que tiene un tumor en la cabeza. Henry comprende que no se puede hacer nada y pide que le dejen en paz. Después de aceptar su destino, Henry sigue leyendo sus libros de investigación criminal, deteniéndose solo para añadir flechas a una ilustración del puente que visitó antes en su cuaderno. Un día, cuando todos están juntos en la habitación del hospital, Henry le pide a Peter que le traiga un helado. Cuando Peter se va, Henry le pide a Susan que le traiga los estados financieros de la familia, para poder revisarlos por última vez, pero Susan se emociona y sale de la habitación. Cuando Peter regresa, Henry le ruega que se asegure de que su madre lea su cuaderno rojo después de su muerte. La conversación da un giro emocional y los dos hermanos lloran abrazados. Al día siguiente, Susan hace lo que le dijo Henry y le lleva los documentos financieros al hospital. Mientras trabaja en su ordenador, Henry intenta dar a su madre un curso intensivo sobre inversiones y seguimiento de acciones, pero ella se indigna diciendo que no le importa nada de eso. Cuando Susan por fin se calma, se disculpa por su comportamiento y los dos tienen un momento muy emotivo. Esa noche, Henry fallece en los brazos de Susan y su familia se pone de luto. Cristina ayuda a traer a Peter a casa desde la escuela y se queda dormido en la cama de Henry con su walkie-talkie en la mano. Susan, que también tiene los ojos llorosos, entra en el dormitorio, apaga el walkie-talkie y le da un beso de buenas noches a Peter. Unos días después del fallecimiento, cuando Peter vuelve de las clases a su casa, se dirige al dormitorio que antes compartía con su hermano. Mientras está sentado en la cama, ve el cuaderno rojo de Henry y recuerda las instrucciones de su hermano. Rápidamente, Peter coge el libro y lo ojea. Susan vuelve a casa y Peter baja corriendo las escaleras con el cuaderno rojo en la mano. Antes de entregárselo, le dice a su madre que cree que Henry quiere que maten a Glenn. Después de hojear el libro, Susan se entera de que Glenn abusa de su hijastra Cristina. También se entera de que antes de su fallecimiento, Henry intentó todos los métodos convencionales disponibles para ayudar a Cristina, pero sin éxito, por lo que ideó su plan infalible. Al principio, Susan se niega a seguir los planes de Henry, creyendo que debe haber otra manera. Sin embargo, tras probar todos los otros métodos convencionales, acaba chocando contra un muro. Esa noche, noche, Susan va a ropar a Peter en la cama y desde la ventana del dormitorio es testigo de cómo Glenn abusa de Cristina. Decidida a ayudarla por todos los medios, Susan recurre al libro de Henry. Según el libro, el primer paso es abrir la caja fuerte, así que Susan baja las escaleras. En la caja fuerte encuentra una grabación de Henry. En la cinta, Henry le explica a su madre que se escabulló del hospital para poner todo en su sitio y que ahora todo lo que ella tiene que hacer es seguir sus instrucciones. Al día siguiente, Susan sale de casa con los auriculares en los oídos, siguiendo las instrucciones de Henry. El primer paso es acumular dinero en efectivo y lo hace visitando el cajero automático. El segundo paso es comprar un arma, así que Susan se dirige a la tienda de armas que Henry había vigilado antes. Después de mencionar un nombre que Henry recogió durante su vigilancia, a Susan se le permite comprar el arma exacta que Henry describe en la grabación. El tercer paso es practicar el tiro al blanco. Susan vuelve a casa y se dirige a la casa del árbol de los chicos. Allí practica el tiro, siguiendo las instrucciones contenidas en la grabación de Henry. Tras horas de práctica, Susan da por terminado el día y pasa al siguiente paso. Se dirige a la parte trasera de la casa, donde encuentra a Glenn rastrillando las hojas de su césped. Le dice que le gustaría hablar con él dentro, así que la invita a entrar. Sin andarse con rodeos, le pregunta a Glenn si tiene un plan preparado para Cristina en caso de que le ocurra algo, y él responde negativamente. Para evitar sospechas, Susan le explica que tiene la intención de preparar ese plan para Peter y que necesita orientación. Antes de marcharse, Susan le pide a Glenn que firme un permiso que le permita llevar a Cristina al concurso de talentos, y él lo hace. De vuelta a casa, Susan se dedica a falsificar la firma de Glenn para un documento de testigos, pero Peter la sorprende. Susan guarda rápidamente los papeles y se lleva a Peter a la cama. Llega el día y, fiel a su palabra, Susan lleva a Cristina y a Peter al concurso de talentos. Cuando comienza el espectáculo, Susan se escapa y pone el cronómetro en 45 minutos. Se apresura a volver a casa y se dirige a la casa del árbol, donde prepara la pistola con la que había estado practicando antes. A continuación, Susan procede a traer a Glenn fuera de su casa, silbando en un walkie-talkie que había sido instalado antes. Todo marcha según lo planeado y Glenn sale afuera para investigar los sonidos de los silbidos. Mientras camina, Glenn se dirige directamente al lugar donde Susan lo quiere, pero justo antes de apretar el gatillo, ve fotos de Henry cuando era un bebé y se da cuenta de lo absurdo que es todo el asunto, así que cambia de opinión. Tras desmontar el arma, Susan sale de la casa del árbol y se encuentra con que Glenn la está esperando fuera. Al ver la pistola en su mano, le pide una explicación. En lugar de explicarse, Susan lo enfrenta, diciéndole que sabe todo lo que ha hecho y que hará todo lo posible por desenmascararlo. Sin inmutarse por esta revelación, Glenn le dice a Susan que nadie le creerá y la amenaza con utilizar su posición de policía para encarcelarla. Siguiendo el plan de Henry, Susan conduce hasta el puente que él ha vigilado antes y lanza la pistola, para luego regresar a toda velocidad a la escuela. Ahora vemos a Glenn llamando a su amigo en el departamento de policía para pedirle ayuda en silenciar a Susan, pero en su lugar su amigo le dice que ha sido denunciado por la directora Janice y como el caso es muy amplio se abrirá una investigación. Cuando observa que la policía ya está en su casa, decide no afrontar la desgracia, así que saca una pistola y se dispara. Susan apenas consigue llegar a la escuela para el truco de Peter. Cuando entra, su hijo pequeño ya está disfrutando de los aplausos. Cuando el espectáculo termina, Susan y Peter se quedan en el pasillo conversando, pero son interrumpidos cuando escuchan las sirenas de la policía. Susan se asusta y se dirige al exterior donde se encuentra con Janice con los policías. Realmente confundida, Susan le pregunta qué está pasando. Janice le dice que Glenn se ha quitado la vida y que una trabajadora social está entrevistando a Cristina. Unos días después, el tribunal concede la custodia completa de Cristina a Susan, y en poco tiempo, Susan, Cristina y Peter comienzan a vivir como una gran familia feliz. Y así termina el peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.